Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mendy Pravia y en este videoblog vamos a hablar acerca de la Ruta de Darío. En Nicaragua existe la Ruta de Darío, que consiste en un recorrido por los diferentes sitios turísticos, históricos y culturales para todo ese turista nacional y extranjero que quiere conocer la vida y obra de nuestro príncipe de las letras castellanas, lo puede hacer. Esto como una forma de rendir homenaje al legado y el patrimonio de nuestro máximo exponente del modernismo hispanoamericano y poeta universal. Así que usted, acompáñenme. El primer corredor se ubica en el centro histórico de Managua. El segundo recorrido se sitúa en Ciudad Darío, destacando principalmente el Museo Casa Natal Rubén Darío, y finaliza en la ciudad colonial León. Dichoso el árbol que esa bella se hizo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Excelente, ya vamos por el kilómetro 45 en la Panamericana, ya nos hace falta poquito para llegar a Ciudad Darío. Y me llamaba la atención leer un poco de la autobiografía de Darío, donde él mencionaba a su ciudad natal como un pueblecito, una aldea. Y es que muchos desconocemos que antes de que se llamara Ciudad Darío, era conocido como Metapa. Pero antes de Metapa era conocida como Chocoyo. En 1925, un grupo de ciudadanos, tras el fallecimiento del poeta y como una forma de honrar y homenajear su memoria, decidieron promover el cambio del nombre y pasó a llamarse de Metapa a lo que hoy conocemos como Ciudad Darío. Y seguimos con nuestro recorrido. Bueno, y nosotros ya llegamos a esta hermosa Ciudad Darío, cuna de nuestro poeta Rubén Darío. Bueno, y lo primero que podemos observar entrando a esta ciudad es una hermosa estatua que destaca un cisne blanco y un cisne negro. Y a la altura podemos ver a nuestro poeta adornado con su insigne y simbólica garza. Al fondo podemos apreciar diferentes murales que destacan sus principales poemas y cuentos, y también retrata un poco de su autobiografía, que fueron prácticamente sus primeros pasos aquí en esta hermosa ciudad. Bueno, aquí ya nos encontramos en Ciudad Darío. Yo caminando por las calles me encontré a este queridísimo amigo, don Roger Urbina. Claro, para mí es un honor que hoy, gracias a Rubén Darío, nosotros somos reconocidos a nivel nacional y mundial, porque Rubén Darío es mundial. Así porque es. Hasta ahora se están dando cuenta lo que era este hombre de grande. Así y entonces es. Nosotros nos sentimos agradecidos de haber nacido aquí y estar en este pueblo que lo vio nacer. Ya estamos a punto de entrar a la casa natal de Rubén Darío. Si me permite, le voy a presentar a la señorita Kendall Suárez, porque ella es la guía turística del Museo Rubén Darío. Ella le va a explicar mejor. ¿Cómo está? Mucho gusto, Kendall. Bienvenidos al Museo Casa Natal Rubén Darío. Como me presentó don Roger, mi nombre es Kendall Suárez. Este pequeño corredor estaba ubicada en la cocina de Cornelia Mendoza, quien era la dueña de la casa. Aproximadamente esta casa tiene 200 años. Así es, la originalidad de la casa, que es lo que podemos apreciar, la estructura que es hecha de adobe, barro, con taquesal y el techo de cañizo de millón y teja, ya tiene casi 200 años. Cuando Rosa Sarmiento, la mamá de Rubén Darío, venía del departamento de León, ella venía en un tren de carretas de bueyes. Desde León hasta acá ella se demoró 6 días, entonces el movimiento del camino aligeró más sus dolores y es así como acudieron donde doña Cornelia, la dueña de la casa. Lo que es la estructura de la casa, el pequeño cuarto, donde nace nuestro Bardo un 18 de enero de 1867. Ya finalizamos en Ciudad Darío, ahora vamos a partir hacia León, la ciudad universitaria, donde vamos a conocer diferentes puntos de esta ruta. Vamos a visitar la Basílica Catedral de León, el Parque de los Poetas, el Museo Archivo Rubén Darío y por supuesto vamos a ir a la casa donde fallece, así que usted acompañe. Momotombo, ronco y sonoro. Yo tuve que hacer una parada obligatoria porque quería compartirles este hermoso paisaje que está a mis espaldas, por supuesto el volcán Momotombo, que a propósito Rubén Darío dedicó uno de sus más emblemáticos poemas al novelista y escritor Víctor Hugo, precisamente con el nombre Momotombo, y él describe el Momotombo como ronco y sonoro. Y bueno, esto es parte de una ruta que nos lleva hacia León, la Ruta de Darío, que todo turista nacional e internacional tiene que hacer. Bueno, yo sigo con la ruta, así que usted acompaña. Señores, hemos llegado a León. La Basílica Catedral de León inició su construcción en 1747. Aún conserva sus rasgos coloniales y estilo barroco. Es muy representativa porque aquí se conservan los restos del príncipe y poeta Rubén Darío. Somos los gigantoneros. Bueno, yo ya me encuentro aquí desde la Casa Museo Archivo de Rubén Darío, en el corazón de León. Esto es parte del centro histórico y vamos a hacer un recorrido para ver qué encontramos acá. Se dice que Rubén Darío, nuestro poeta, vivió 14 años de su vida acá. Podemos encontrar parte de su patrimonio, sus primeros escritos, varios objetos personales de su familia y de él, pero para saber un poco más, vamos a conocer, vamos a platicar acá con el guía. Esta es la casa donde vivió Rubén Darío a partir de sus 40 días de haber nacido hasta los 14 años. La casa es importante o es relevante porque es aquí donde Rubén Darío tuvo sus primeras experiencias, sus primeros aprendizajes, leyó sus primeros libros y además escribió sus primeros poemas. En esta sala encontramos algunos, la cama de donde murió Rubén Darío, un día domingo, 6 de febrero de 1916, a los 49 años. Además de, entre los objetos personales de Rubén Darío está el Cristo que le obsequia al poeta y escritor mexicano Amado Nervo a Rubén Darío, así como fotografías y mascarillas mortuorias. La familia de Rubén Darío acostumbraba a organizar tertulias, las se caracterizaban por conversaciones sobre temas políticos, sociales, religiosos, entre otros. Entonces Darío crece en ese ambiente de estímulo para él en el tiempo en el que León era conocida como la Atenas de Centroamérica. Bueno, nosotros ya estamos prácticamente culminando este recorrido por la Casa Museo Archivo Rubén Darío en esta área donde podemos apreciar sus primeras obras, revistas, cartas, las primeras publicaciones, las ediciones Príncipes y por supuesto parte de esos elementos tan importantes que hoy son patrimonio cultural de nuestra nación. Esta es la casa donde fallece el bardo. Aproximadamente hace 104 años, un 6 de febrero de 1916. Fue en este lugar, ubicado en la Iglesia de la Recolección, 2 cuadras y media al este, donde Darío vive su agonía. Podemos ver desde afuera que colocaron una placa donde se honra la memoria del autor de Cantos de Vida y Esperanza. Margarita, está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Desde la cúpula de la Basílica Catedral de León y con este maravilloso paisaje de la Cordillera de los Maribios, aquí de esta bella Nicaragua, yo despido este recorrido de la Ruta de Darío y los invito a todos a que sigamos descubriendo más de nuestro insigne poeta, máximo exponente de las letras castellanas y nuestro príncipe por excelencia. Yo me despido, soy Mendy Pravia, nos miramos hasta la próxima.